Estimados internautas, donde quiera que se encuentren en el planeta Tierra, les saluda su amigo Justiniano. En esta ocasión, habremos de analizar etimológicamente la palabra féretro. Féretro. Les doy un momento para su reflexión. ¿De dónde creen ustedes que proviene tal palabra? De acuerdo a nuestro amigo Ricardo Soca, de la Asociación Cultural Antonio Benedrija, féretro proviene del vocablo latino féretrum, féretrum, derivado a su vez del griego féretron. Ambas palabras procedían del verbo griego féretrein y servían para designar cualquier aparato que fuera usado para transportar personas o imágenes religiosas, tales como camillas, andas, literas o incluso el ataúd o caja en que se transporta un cadáver. Al llegar al castellano, el vocablo adoptó la forma féretro, además de limitar su significado al cajón en que se transportan los cadáveres, como vemos en este texto de 1507 de Antonio Pigafetta, en primer viaje alrededor del mundo, que data de 1507. En primer término, todas las mujeres principales del lugar acuden a casa del difunto. En medio de ella aparece en su féretro el tal, bajo una especie de entrecruzado de cuerdas, en el que enredarán un sinfín de ramas de árboles. Y me despido de ustedes con un refrán latino que dice, que es de Séneca, por cierto, y que dice, qui nihil potest esperare, desperat nihil, que significa el que nada puede esperar, que no desespere de nada. Hasta la próxima.